Hola Facundo, felicidades por tu golazo. ¿Qué se siente retribuir con goles todo el cariño que te han mostrado los hinchas desde que llegaste? Y la segunda parte de mi pregunta es, ahora que llegas a la selección uruguaya con gol, ¿eso es una advertencia a la selección peruana, su próximo rival? Porque se juegan prácticamente la clasificación al Mundial. Sí, no, a la primera pregunta, feliz por haber convertido, pero nada, lo más importante, sé que es el equipo, a los hinchas, nada, que me gusta hacer goles, sí, pero creo que jugando más que nada y dándolo todo en el campo, así es como le voy a devolver el cariño que me dan. No me desespero tanto por el gol, sino por tener buenos partidos y dejarlo todo dentro del campo. Y nada, la segunda pregunta, sí, ojalá que salga todo bien con la selección, que es a donde voy ahora, y poder cumplir un sueño de estar adentro de un mundial. Torres, embajador del día, puedes describir qué miraste en tu gol. No, nada, contento por cómo nos salió el partido, primero que nada. Y nada, en el gol, cara. Recuperó ahí arriba y cuando lo vi que iba a tirar al centro traté de anticipar al zaguero. Por suerte salió bien y me voy feliz para casa y para Uruguay con el gol. Yeah, very, very happy first and foremost with the results of how the game turned out. But what I saw in the goal is Caro was able to get the ball high up the field, and I knew that he was going to put it in. So I needed to anticipate where he was going to put the ball and try and find the space in the defenders. And thankfully, I was able to get up, and now we're taking a goal and 3 points home as I go back to Uruguay for the international window. Felicidades en el fútbol y los 3 puntos acá en este día. Un gol hoy y asistencia en la semana pasada. ¿Cómo estás acomodando a este equipo, a esta liga? ¿Y este resultado significa que estás acomodando ya a este equipo o tenemos más tiempo? No, sí, por suerte ya lo dije hoy, estoy bastante acomodado ya fuera de la cancha, era un tema que detalles que quieras o no a la hora de jugar afectan, tengo ya mi casa, mi familia en Orlando, nada, tengo todo ya adaptado y eso me ayuda a centrar mi cabeza 100% en el fútbol y esperemos que así sea. Yeah, thankfully with some luck, I was able to score today and get out the get on the scoreboard. But I think I've already started to accommodate so much to this league and to this team, and thankfully now I've taken care of some of the off-field stuff that comes with transition to a different country. I already have my house, my family's in Orlando, and so thankfully I'm able to keep my head 100% on my football now. I think things are starting to just go well. Defensa de Galaxy, que ellos sí tienen orgullo en su defensa fuerte, pero aparece hoy que está un poco lento y que puede usar contraataque para marcar. Sí, ellos son un equipo duro, que después del gol nuestro, nosotros antes del gol nuestro estábamos manteniendo bien el juego, bien arriba, como nos gusta a nosotros, jugar en el campo rival, pero después del gol, nada, ellos son buenos también y nos fueron llevando hacia el arco nuestro. Nos tocó defender, pero sí, después del gol nos dimos cuenta que defendiendo y saliendo de contra podíamos hacer daño, tuvimos una chance ahí con César, que el arquero tapó. Pero nada, por suerte el plan de juego salió bastante bien. Yeah, no, they're a very strong team. We know that they like to use their defense and be stout and strong, but we were able to, before the goal, play a lot high up the field in the way that we like to play in the half of the field of our rivals. And we knew that they were a strong attacking team too, so we were going to have to play some time in our arc, and thankfully we were able to get out of our defense and hit him on the counter, and we had a chance with Cesar that the goalkeeper was able to stop. But thankfully things just went the way of our game plan today, and we were able to come out with the 3 points. Partidos. Ahora que se tiene tiempo con ustedes en la cancha, ¿está acomodando la química del equipo en el ataque? Sí, estamos entendiendo todos, creo, que la mayoría del sistema de juego que está pidiendo Oscar, es algo que nos gusta,
de tener la pelota. Somos un equipo que nos gusta jugar bueno y lindo, y no solo lindo, sino que hay que jugar bueno también, hacerle daño al rival. Tenemos gente de calidad, así que lo podemos hacer. Y nada, ahora que Cara ya se está integrando bien al grupo después de su lesión, ya nos sirve muchísimo, porque es alguien que también nos da un respiro arriba, es una persona que te puede aguantar una pelota arriba. Nosotros somos la mayoría chiquitos y él, estando arriba, nos da un respiro para nosotros poder salir desde atrás con él. Y nada, por suerte hoy se vio demostrado que vamos por buen camino y que vamos entendiendo la idea de Oscar. Yeah, I think, you know, we all are kind of accommodating to the way that Oscar wants to play and wants us to play. You know, we always want to play a good game, but also a beautiful game. And it's not just enough to play beautiful. You have to play good and make sure that you're taking advantage of your opponents. So I think we've done a good job of that and implementing what Oscar wants. I think we're all kind of integrating into this team, especially with Erjan being able to come in and get a few more minutes and adjust with everyone. It provides a respite for us in the attack. You know, a lot of us in the attack are a little bit on the smaller side. So having someone up there that's big and physical gives us a respite, and we're able to create a lot of options behind the defense with that. So it's coming along, and I think we're on a good path.